muy bien, me parece muy positiva. Yo tengo la suerte de venir participando desde hace 4 años. Y bueno, creo que es muy bueno para los jóvenes españoles y también para darse a conocer. Sí, por supuesto, todo jugador en Madrid desea jugar en el primer equipo, en este estadio, con esta afición que es tan buena. Y nada, esperemos que el año que viene sea ese año que tenga posibilidades de jugar minutos y si no, pues nada, hacer un año muy, muy bueno que para eso he trabajado muchos años. Bueno, ahora hay que estar tranquilo, ¿no? Creo que estamos de vacaciones, ¿no? Hay que pensar en relajarse, ¿no? Es un año un poco duro y ya te digo, creo que el míster es buen míster, ¿no? En el Villarreal ha hecho unas temporadas y ojalá ya salga aquí. Pellegrini está cerrado, ¿no? Bueno, mañana hablamos. No. Yo creo que ahora solo pienso en Sevilla, tengo un contacto con el Sevilla y bueno, hay que estar tranquilo porque bueno, ahora solo viene lo de la selección que tengo ahora y no pienso en otra cosa. Sí, creo que se está demostrando, ¿no? Que la cantera de Madrid es una de las mejores y como tú dices, 4 en Madrid y Mata de Valencia que también es cantera de Madrid, así que bueno, ojalá el año que viene en vez de 4 haya muchos más. No sé, todavía justo he acabado la temporada. Este es mi primer día de vacaciones y lo que quiero es jugar a fútbol, jugar en el Barça, que es el club de mi vida y es donde me lo ha dado todo, ¿no? Bueno, Madrid siempre ha sido un gran club con muchísimos buenos jugadores. La verdad es que ahora solo pienso en la selección, en descansar, que nos lo merecemos después de un año súper duro. Seguro que el año que viene van a dar mucha guerra, da igual que esté Florentino, que esté quien sea. Madrid siempre ha sido un gran equipo y seguro que lo va a dar. Ojalá que no, que pueda seguir a su lado mucho tiempo porque son jugadores que es un orgullo estar a su lado y ojalá comparta vestuario con ellos durante mucho tiempo. Bueno, ha sido un palo fuerte para el Atlético y bueno, como he dicho antes, de sale ánimo y que vuelvan a estar pronto en primera porque tiene una afición magnífica y que se merece estar en primera.